Buenos días a todos. What you're about to see is the product of an ambitious project that Mr. Simmons and I started last August. As you may have heard, WISE students are entering into the 2017 NASA Space Settlement Contest, and we're searching for partners to form a team. I acted as the liaison between Mr. Simmons and an astronomer in Chile to be part of this. He had already contacted a scientist in Japan, so the project started strong from the beginning. I saw an opportunity and got involved too by reaching out to language teachers in Latin America to create videos where students depict life as it is now, using their second language to communicate. So we have students in three continents working together and can't be more thrilled about it. Hope you enjoy it. Bye. Hi, my name is Caitlin. I'm in seventh grade and I'm on the volleyball team and I'm in the CubeSat development team. Nice to meet you. We are in the second year of Taiga High School. We are happy to take part in this competition with you. I am Valentina and I am 13 years old. I go to the Escuela de Pesca in Puerto Madryn, Argentina, and I am really excited to participate in this project. A través del tiempo, la forma de comunicarse cambia notablemente. Hablar por teléfono es algo de pasado. Hola, yo soy Jonathan. Yo soy Brandon. Y yo soy Ethan. Nosotros estamos trabajando el tema de la comunicación moderna en la clase de español. Este proyecto es parte de la cápsula de El Tempio Virtual. ¿Qué va a ir en el Space Settlement de la NASA? Nuestra profesora de español, la señora Byrne, y el profesor de ciencias, el señor Simmons, colaboran en este proyecto. ¡Hola a todos! Yo soy Ida. Yo soy Isabel. Yo soy Valentina. Y nosotros somos trabajando en los avances de tecnología. Yo voy a hablar sobre teléfonos. Y yo sobre computadoras. Por último, yo voy a trabajar en robótica y drones. Yo soy Michael. Y yo soy Mark. Nuestra clase de español trabaja en un proyecto para incluir en el Space Settlement de la NASA. Este proyecto se trata de una cápsula de tiempo virtual para mostrar cómo es el mundo en el 2016. Hola, yo soy Hannah. Y yo soy Sofía. Y nosotros hacemos el tema de las matanzas en Estados Unidos. Hola, yo soy Navia. Y yo soy Shane. Nosotros trabajamos el tema de armas de destrucción nuclear y ataques terroristas. Me llamo Toby y yo hablo sobre la pobreza. Hola, me llamo Caitlin. Yo soy Victoria. Y yo soy Cristina. Yo me llamo Ben. Y yo soy Anya. Nosotros vamos a trabajar el tema de la obsesión que los estadounidenses tienen en la alimentación, la salud y la apariencia. Hasta la vista, baby. Much better. A ver, toca, pruébalo. Nuestra profesora, señora Burns. Adiós. En los dos últimos años hubo muchas diferentes destrucciones nucleares y ataques terroristas. Un problema serio es ISIS. ISIS es un grupo terrorista que cree que su religión es la verdadera. También hay ataques con bombas. Por ejemplo, un bombardeo reciente fue el de París, donde muchas personas murieron. Fue una destrucción masiva. También hubo muchos heridos. Hay muchos. Otro ataque ocurrió en Orlando, donde un atacante disparó y mató a aproximadamente a 40 personas en una discoteca de la ciudad. Como puedes ver, este problema es una preocupación constante en el mundo. La pobreza
es un problema grande en la sociedad. Una de las causas principales de la pobreza es generalmente el desempleo. Bien existen la falta de oportunidades de trabajo, la falta de programas de ayuda social. Debido a estas circunstancias, la pobreza separa al mundo. Hay muchas consecuencias de la pobreza, por ejemplo, las enfermedades y el crimen. Sin embargo, algunas personas están trabajando para arreglar este problema. En nuestro país, Estados Unidos, el nivel de pobreza no es alto, pero en la mayor parte del mundo lo es. América del Sur, por ejemplo, hay mucha. En los Estados Unidos, muchas personas están obsesionadas con la salud. Las personas quieren consumir alimentos con pocas calorías y comida sin gluten ni lactosa. Prefieren ingerir y utilizar productos naturales y orgánicos. También, algunas personas son veganas o vegetarianas por su salud. Beben mucha agua y batidos de frutas saludables. Más hombres quieren ser fuertes, por eso ellos hacen ejercicio y corren muchas distancias. Los estadounidenses no comen comidas con carbohidratos ni azúcares para perder peso. En los Estados Unidos, muchas personas tienen una obsesión con la apariencia. Quieren estar en buena forma con cuerpos delgados y esbeltos. También, las personas mayores quieren verse más jóvenes. Muchos hombres quieren ser fuertes, guapos y tener un cuerpo musculoso. Su obsesión los lleva a gastar mucho dinero en ropa, accesorios y maquillaje. Además, la gente de ahora invierte mucho en cirugía plástica, Botox y implantes para tener confianza en sí mismo. Los teléfonos ahora son muy diferentes de hace 20 años atrás y son muy fáciles de usar. El primer teléfono era grande, de forma cuadrada. A través de los años, los teléfonos redujeron su tamaño. Los teléfonos inteligentes de hoy tienen mucha capacidad de memoria. También tienen una velocidad sorprendente. Por ejemplo, puedes mandar un mensaje, hablar con tus familias y más. Los seres humanos siempre han tratado de facilitarse la vida. Los robots son una manera de hacerlo. Drones ayudan a los policías a encontrar el lugar de un crimen y pueden tomar fotos y videos. Sin embargo, hay preocupación por la invasión de privacidad. ¿Podemos vivir sin computadoras? ¡No! Estamos adictos a ellas. Las primeras computadoras aparecen en 1939. Desde ahí hasta hoy hubo cambios importantes y drásticos en el diseño y tamaño de las computadoras. En el 2016 y también en años anteriores, muchos eventos ocurrieron en el mundo. Porque la política globalmente es un tema complicado, vamos a analizar el año 2016. En este año que termina, algo imprecedente fue la competencia política en los Estados Unidos. Entre el candidato republicano, Donald Trump, y la candidata demócrata, Hillary Clinton. En noviembre de 2016, el candidato Donald Trump gana la competencia política en el país. Trump gana el voto electoral, no el popular. La población acepta los resultados. Además, en el Oriente Medio, sucedieron muchos ataques terroristas y conflictos bélicos. Por un lado, en los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas hicieron ataques aéreos contra los terroristas. Por otro lado, Rusia y Ucrania están en guerra desde marzo de este año. Hubo muchos enfrentamientos en el 2016. Sin embargo, este año fue el más tranquilo en la historia de los humanos.
Actualmente, la economía en los Estados Unidos es muy fuerte y continúa creciendo. Sin embargo, hace unos años, en el 2007 y el 2008, hubo una crisis económica en los Estados Unidos. La bolsa de valores cayó, causando el colapso del mercado inmobiliario. Muchas familias perdieron sus casas e inversiones, y algunos bancos perdieron mucho dinero. El gobierno cambió las regulaciones de la economía. Hoy en día, la economía del país es estable. El gobierno estudia a Estados Unidos está involucrado en la economía del país. Por ejemplo, el gobierno impone impuestos altos a las corporaciones y a la compra-venta de todos los productos. También el gobierno regula las corporaciones para asegurar la seguridad en la nación. En el campo internacional, el país Inglaterra se separó de la Unión Europea en el 2016. Como consecuencia, la economía de Inglaterra cayó y afectó la bolsa de valores de los Estados Unidos. De hecho, esto muestra que la economía en el mundo siempre cambia. Matanzas pasan cada día y causan miedo en la población. Nosotros vamos a dar ejemplos de tiroteos pasados. Algunos tiroteos pueden ser ataques terroristas, tiroteos masivos y más. El primer ejemplo ocurrió en Sandy Hook Elementary School. En este tiroteo, el tirador fue de la escuela secundaria. Otro tiroteo está en Orlando, Florida, y 49 personas murió. El tiroteo es un ataque terrorista. 20 estudiantes y 6 profesores fueron asesinados. Fue muy trágico. En conclusión, este tipo de matanzas pasan por lo general cada día en los Estados Unidos y matan a muchas personas.